saludo y recién charlábamos con Juan Carlos y con Carlos. La cantidad de artistas y de gente del mundo del arte, de las letras que hay aquí. La foto de este auditorio, de esta sala, me parece la foto de lo que se cultivó en estos 15 años. Una foto insuperable. Los rostros, las personalidades que hay aquí. Muy brevemente, los 15 años remiten a un momento al que Juan también refirió, de la historia del país, donde estaba todavía estallado el producto estructural de las mismas políticas estructurales que hay hoy. Pero hoy pensaba que aparte de los 15 años, que es lo primero a lo que uno se remite por el propio peso del aniversario, hay los años previos de cuando Gorini y el movimiento cooperativo incubaron, idearon y programaron la ejecución de esto. Entonces, cuando sacamos la cuenta total, son más de 15 años los que hay desde que se tuvo la lucidez ideológica de entender, de ejecutar, que como dijo Gorini, hay un montón de batallas, pero la principal es la cultural. No cualquiera tenía esa lucidez. No cualquiera tenía esa lucidez en el campo de la izquierda, en donde siempre se nos acusa de andar atrasados. No cualquiera tenía esa lucidez. Y hoy resulta que respecto de lo cultural y de la batalla cultural, nos vienen a contar incluso que se termina el propio concepto de cultura, porque en la Cuarta Revolución, en medio de la era digital, en medio de un cambio civilizatorio, hay el fin de los medios, tal cual los conocemos, hay el fin de la radio, hay el fin de la TV, hay el único destino multiplataformal, y a otra cosa y a pensar en otra cosa. Lo que se modifica y lo que cambian son los soportes. No cambia el concepto de comunicación ni el de batalla cultural. Por eso estamos vigente que nunca, y me gustaría reparar en la palabra batalla, porque la batalla implica que hay por lo menos dos lados. Y nosotros sabemos muy bien de qué lado tenemos que estar. Y si es por los tiempos, quiero citar una cita que hacía hace poco la socióloga Susana Torrado, que me permití citar en una columna. Y es, gente, si es por los tiempos horribles, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Porque si es por lo horrible de los tiempos, si hubieran quebrado Gorini y la gente del movimiento cooperativo, y hoy ni siquiera estaríamos acá. Eso. Muchas gracias. Gracias por venir a verme.